¿Grabando? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? No, ¿verdad? Joder, ¿por qué no sale, tío? Tío, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale ahora? Yo quiero que sea para arriba, tío, para arriba. Un segundo, chicos. Ah, vale, pues nada. Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo. Bueno, bien, bueno, con un vídeo de los de un, con un tráiler de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, en el que vamos a intentar averiguar todo lo que podamos respecto a este tráiler. Como veis, está visto entero, pero no pasa nada, ¿vale? Lo ponemos está a 1080p, por eso le ponemos está a 1080p, por eso lo he puesto para ver la diferencia. Le he dejado que se cargara. Le he puesto el volumen al máximo. Nosotros no tenemos el volumen al máximo. Ahora sí lo tenemos al máximo. Primero, como podéis ver, he cambiado el fondo he cambiado el fondo. He quitado a Totodile, y la Swampert y a Haunter. Voy a intentar quitar. He quitado tres imágenes. Porque estaba muy, muy sobrecargado. Entre el Totodile, entre el Swampert y el Haunter. Estaba muy sobrecargada la imagen. Además, cuanto menos cosas haya en pantalla. Menos distracciones y más podemos centrarnos en lo que es el tema a tratar, como es el vídeo en cuestión, ¿de acuerdo? Esto no consigo ponerlo bien ni a la de 3. Yo creo que así está bien, ¿no? A ver, el botón play. Yo creo que está bien así. Esto no se ve. Eso no se ve. Y bueno, vamos a ver el vídeo y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Dos cositas. El vídeo lo vamos a separar en dos partes porque aquí veis que está lo de Necrozma, lo de los ultraentes, etcétera. Y aquí está lo del Lycanro, ¿vale? Lo analizaremos con su movimiento exclusivo, que no tengo ni puta idea de cómo se llama. Tempestad Rocosa. Algo así, ¿vale? Algo he leído, además se filtraron imágenes por internet y al final entre unos y otros se sacan el nombre. Vamos a ver el tráiler. Un segundo, que no, es que no me gusta, tío, que está así. Capturar. Un segundo, tío. A ver, propiedades, tío. A ver, propiedades, seleccionar región. Claro, si es que está movido, tío. Claro, si es que falta media pantalla. Espero que esto no lo estéis viendo. Bueno, he quitado el monitor. A ver si ahora. Quiero comprar una cosa, a ver. Lo voy a poner en grande. Y parece que está bien. Vamos a intentar agrandarlo un pelín más. De hecho, vamos a agrandarlo así. Vamos a ponerlo así. Aunque un poquito menos. Vale, yo creo que así está bien, ¿no? No choca con la cámara, no choca conmigo. Y se puede ver bastante bien y bastante grande. Lo que pasa es que no quiero que tape el ultrasol. Aunque, vale, yo creo que ahí puede valer, ¿no? Vale, yo creo que se ve bien igualmente. ¿Cuánto llevamos haciendo esta mierda? 4 minutitos. Bueno, como he dicho, el vídeo va a durar menos, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Se dan hostias como panes.
la zona, la playita. De esto pasamos, que es lo que analizaremos en otro sitio, en otro vídeo. Ahora, lo que nos... Bueno, vamos a ver. Bueno, hemos visto la portada a partir del 17 de noviembre de 2017. Ahora vamos a verlo sin volumen. Un poquito, me gusta mucho la música. Desde el principio. Mira, sin volumen, tomamos por culo. El tipo psíquico de Necrozma, el movimiento, la habilidad, Necrozma captura Solgar y Lunalas, claro que sí, sin Pokéball ni nada. Él nota cómo puede coger a Solgaleo. Creo que Lunalas es mucho más grande que Solgaleo, ¿no? Para atraparlo con las manos sería complicado, creo yo, ¿no? No sé, es algo que se me ha venido así a la mente de repente. Y aquí lo que podrían hacer es, pues, no sé, un segundete, a ver. Un segundo, que aquí dicen algo. Aquí podría ser. Nada, me gustaría sacar. No sé, aquí sería la punta prisma. Eso. Esto de las fusiones en Pokémon no es nuevo. Esto apareció por primera vez en quinta generación, Blanco y Negro 2. En España salió en octubre de 2012. Me acuerdo porque ese año fue un gran año. No sé qué tengo aquí. La alfombra, que la tengo que poner bien. Ese año fue buenísimo. Ese mes en general. Salió en octubre, salió Pokémon Blanco y Negro 2, salió Resident Evil 6, salió Assassin's Creed 3. Por desgracia, salió esa basura. Y bueno, pues yo creo que para fusionar estos dos Pokémon hará falta la punta prisma. Vale, pues para Kyuren para fusionar a Kyuren con Reshiram o Zekrom, hacía falta la punta ADN. Pues aquí yo creo que será la punta prisma. ¿Por qué punta prisma? Porque Necrozma es el Pokémon prisma, ¿vale? A ver. Yo le voy a quitar la mierda esta, tío. A ver. La armadura prisma. Y el movimiento es láser prisma, ¿vale? Aquí no sé. ¿Y por qué cada vez que lo paro, tío? Venga, a lo largo me gusta así. Un segundo, ¿por qué? A ver. No, esto. No sé por qué. Estábamos aquí, ¿verdad? Estábamos aquí. Bueno, la punta prisma. Es. Y poco más. Además, aquí vemos los brazos de Necrozma. Vamos a tener que. Aquí también los vemos, los brazos de Necrozma. Y Necrozma Melena Crepuscular. A ver, si eso está mal, ¿de acuerdo? El nombre está mal. No es Necrozma, es. Bueno, es Necrozma, pero poseyendo. Ha poseído a Solgaleo, ¿no? Es decir, ¿vale? Es Necrozma con el cuerpo de Solgaleo. No sé, si dice Necrozma es porque tiene que salir el Pokémon Necrozma. Es como, no sé, Mega Salamen, ¿vale? La Mega de Salamen es. Bueno, es que. A ver, no sé. No sé. Sería el Pokémon Necrozma con la melena de Solgaleo, cambiando el color. O sea, Necrozma, el cuerpo, ¿vale? Pues en vez de color negro el cuerpo, color blanco. En plan, una melena por aquí por el cuerpo y colores amarillos, ¿vale? Y con Lunala más complicado, ¿no?
Pues sería el cuerpo azul, le saldrían unas alas de la espalda y poco más, y poco más. En el Necrozma, alas del alba, digo. Que no se salga volumen. Vale, se va a tomar por culo, ¿no? Ahí hacen su ataque característico. Ala mortífera, no, eso es. Ala mortífera es hora de Evil Tal. Vale, el Pikachu gorra Ash, la zona nueva. La zona nueva que lo dijimos en el trailer, que esa es la zona que está en la prueba de Pokémon Sol y Luna, la prueba de planta, de recoger los ingredientes. Para Lulu, el Valle Pikachu, que ya lo dijimos ayer, te imita y se pone muy contento, ¿vale? Es un retrasado. Y esto es lo que vamos a intentar evitar ver, ¿de acuerdo? Pasamos directamente. Aquí, el trailer lo hemos visto entero, ¿no? No sé, no sé. Vale, nuevos ultraentes. Es que ya no me acuerdo ni de lo que hemos hecho, tío. Vamos, si lo estamos analizando es porque ya lo hemos visto, ¿no? Vale, este señor, ¿vale? Este ultraente. Vamos a esperar a que. Vale. Es ultraente en bloque. Predicciones que voy a hacer. Va a ser de tipo. Puede ser de tipo roca fantasma, roca acero. Porque vemos que usa el movimiento defensa férrea, ¿vale? Además tiene muchos ojos de defensa férrea. Y este va a ser ya la locura mortal. Este es como un payaso. ¿Por qué tiene tanto volumen en la mierda esa? Vamos a bajar el volumen, tío. Vamos a ver si bajando el volumen la música va. Parece que sí, parece que funciona muy bien. Vale, predicciones que voy a hacer. Este tío va a ser de tipo, como ya he dicho, roca, fantasma o roca acero. Descarto el tipo acero, aunque use defensa férrea. Y este ultraente va a tener de habilidad ultraimpulso, ¿vale? Como todos los demás. Y este ultraente va a ser exclusivo del Pokémon Ultraluna. ¿Por qué? ¿Por qué digo que va a ser exclusivo del Pokémon Ultraluna? Es muy fácil. Si partimos de que la base de que es un Pokémon de tipo fantasma, aparece de noche, ¿vale? Al aparecer de noche, como podemos ver en el fondo, los fantasmas aparecen de noche. ¿Cuál es el juego que representa que la noche? El Pokémon Ultraluna. El Ultraluna, para que sea, para poder ver la luna, tiene que ser de noche, como se puede ver en pantalla. Los fantasmas aparecen de noche y es característico de los fantasmas tener ojos. Y también es característico poseer objetos. Objetos. Por ejemplo, Vanette era un muñeco resentido porque lo tiró el dueño y ahora busca vagando a su dueño para matarlo. Es así de mayor, de adulta la historia. Otra historia así, pues yo que sea, puede ser parte el bloque de. Puede ser el bloque de una construcción, de un castillo, de una muralla, de algo que fue derribado en su momento y lleno de rencor y odio, pues. Un fantasma. Por ejemplo, Yokai Wo son seres inanimados. Son, yo que sé, Yokai Wo son fantasmas que no se ven. Pero claro, es objetos inanimados, tío. Objetos. No, no, no sé, no, da igual, olvidar lo que he dicho, ¿vale? Va, siguiente. ¿Veis? Defensa férrea, ultraimpulso, bloque. Y este, el UE explosivo, la bola de discoteca, va a ser el exclusivo del Pokémon Ultra Sol. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente que es de día, tiene unos colores más vivos y el tipo, bueno, la habilidad va a ser ultraimpulso seguro. El tipo ya no sé, el tipo podría ser hada, ¿vale? Para contrarrestar el tipo fantasma. No tiene pinta, de acuerdo, lo acepto, pero igual que Florges de sexta generación, ¿vale? Es tipo hada, aunque la forma era una flor gigante, etcétera, etcétera, era tipo hada. Ya, yo me
En un primer momento me creía que era tipo planta, ¿vale? Tipo hada, yo qué sé, también puede ser tipo normal. Pero los ultraentes han sido todos siempre dos tipos, ¿no? Celestila voladora cero, Buzlowe bicho lucha, Cartana acero planta. Yo qué sé, ¿cuál es el otro? Yo qué sé, Feromosa es lucha bicho, si no recuerdo mal. No que sea de. Bueno, Churkitri es tipo eléctrico puro, ¿no? Es tipo eléctrico puro. Entonces, hay esperanza para que estos dos, vale, tanto el V bloques como este puedan ser de un solo tipo, al igual que Churkitri. Sí, porque Churkitri es tipo eléctrico normal, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Bueno, eso de que te quite la cabeza. O sea, eso de que se quite la cabeza me parece una sacada increíble, ¿vale? Este va a ser el ultraente que más se coja a la gente. Nada más que por la entrada. Como toda. Como la. Como sea la entrada. Así. A todos los combates Pokémon con este ultraente, yo creo que voy a cambiar mi reserva del Pokémon Ultra Luna al Ultra Sol solo para conseguir a esta mierda. Es que esto de que se quite la puta cabeza. Es que no. Vale, sí, entra, hace un giro. Yo creo que eso es el ojo, ¿vale? Además, vas vestido como un payaso, es decir, colores vivos. Además, el de esto, lo llevan mucho los payasos, ¿de acuerdo? Es el típico esto de los payasos, que creo yo, ¿vale? Así, ven, aparece, hace su espectáculo, como un payaso, se quita la cabeza y dice, ¡Hala, mira, mira! Te voy a vacilar en tu cara, me quito la cabeza y si fuera poco, te la tiro y te reviento. Claro que sí, te tira la cabeza y te reviento. Y ahora se le aparece una nueva, es el Pokémon sin cabeza. Estaba el jinete sin cabeza y ahora está el Pokémon sin cabeza. Madre mía. Aquí se le ha ido las cosas de las manos. Aquí la cabeza se les ha ido. La cabeza se les ha ido. A los creadores de esto, la cabeza se le ha ido. Lo veáis como es un Pokémon que se le va la cabeza, que se le quita a los creadores también. ¿Vale? Es un chiste muy malo. Bueno, esto es todo por este vídeo. En otro vídeo analizaremos a Rockruff porque me parece muy interesante. Hay un detalle del tráiler bueno, de este tráiler, pero de Rockruff, que me parece muy, muy interesante de analizar, que se merece su propio vídeo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, darle a me gusta. Recordad que ahora sí que cuentan los me gusta, ayudan al canal. Antes no, pero ahora sí, dejar un comentario, suscribiros al canal si no estáis, seguidme en Facebook, Twitter, todo en la descripción, compartir el vídeo por WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis ayudar al canal tenéis el Patreon, que estará en la descripción y nos vemos en otro vídeo muy prontito para hacer de Lick and Roll. Hasta la próxima, nos vemos.